Siempre tuve el deseo de saber cómo sería el hombre que Dios tenía para mí, ese compañero de vida que pudiera disfrutar junto a mí cada etapa, realizar sueños, aventuras y servir al Señor juntos con los dones y talentos que el Señor nos haya dado a cada quien. Y poder decirle cuando lo conociera en persona, estuve esperando tanto porque llegara este momento. Yo recuerdo que cuando soñaba y deseaba a la mujer de mi vida, yo pensaba que ella sería sensible, que fuera hermosa, que fuera igualmente sencilla, pero sobre todo que tuviera el temor de Dios, porque sabía que nuestro noviazgo, teniendo ese temor de Dios, nos iba a guiar, nos iba a fortalecer, igualmente nos iba a sostener. Pero sobre todas las cosas, cuando yo la conocí, ella superó mis expectativas. Cuando finalmente Dios unió nuestras vidas en el camino, fue una emoción única. Conocerlo, no sé, fue una emoción llena de nervios, de alegría y de paz, pero no una paz cualquiera, sino una paz de saber que Él era la persona que tanto había esperado. Y cuando yo saludé a Melody, no se sentía algo totalmente diferente, porque primeramente, pues se le veía una sonrisa súper hermosa. La manera en que Kevin me pidió que fuera su novia fue una manera muy especial para mí. Él decidió pedir que fuera su novia en mi casa. Recuerdo cuando empecé a planear cómo le iba a proponer noviazgo a Melody. Yo recuerdo que estaba muy, muy nervioso. Había planeado hasta cantar, el cual yo no cantaba mucho en ese tiempo. Ahí, ándale, ahí. Y todo fue tan romántico, cada detalle. Yo llegué a la casa y mi hermano estaba esperándome para vendarme los ojos y como aún no estaba listo todo, tuvo que darme un paseo ahí por la cuadra con los ojos tapados y... Después su hermano la agarró y se la llevó no sé a dónde, creo que a la tienda, no sé, que se tardaron muchísimo y ella con los ojos vendados. Yo estaba nervioso, ya tenía la guitarra, nos había ayudado unos amigos, David y Valeria, para grabar, preparar todo, súper padre que quedó ahí. Y cuando ella entró... Cantó una canción que a mí siempre me ha gustado y él no sabía. Y eso fue como algo muy bonito y como que valoré mucho. Y no sé, fue algo muy especial. Y desde ahí me encantó que Kevin empezó a ser como tan romántico y tan detallista. Al cumplir un año de novios, Kevin me dio un anillo de promesa. Esto más adelante llevó al momento más especial de nuestras vidas. Se llegó el día, era el 28 de febrero del 2016, cumplíamos exactamente nuestro primer año de noviazgo y yo siempre pensaba en que nuestro noviazgo en el primer año yo le tenía que dar la seguridad de que ella fuera mi esposa en un futuro y se lo di por medio de un anillo, el cual era de promesa. Posteriormente al año yo empecé a planear, empecé a ponerme nervioso porque ya iba a venir una de las decisiones más importantes de mi vida, preparándole pétalos, velas en forma de un corazón, con un video. Yo bajé, le canté la misma canción cuando fuimos novios. Después volví con ella, hablándole, diciéndole palabras que la amaba y llegó una de las palabras más importantes de mi vida. Y esa palabra fue... ¿Te quieres casar conmigo? Y fue algo muy bonito, algo muy especial. Nuevamente él tocó la canción que me cantó cuando me pidió que fuéramos novios, pero de una manera más
más bella, con un violín, y la verdad es que mis emociones estaban como contraídas, no sabía si llorar, si reír, y obviamente finalmente ya después vinieron las lágrimas de felicidad, y porque obviamente como toda mujer mi deseo era ese, poder que llegara ese momento y poder decirle pues sí, quiero casarme contigo. El día que más hemos anhelado ha llegado. Se ha cumplido la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Melody, disfruta tu día. Al fin es tu esposo. Kevin, disfruta tu día, que comienza nuestra historia.